Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa que le da visibilidad a las producciones más importantes del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, visitamos junto a técnicos de la firma Tecnal el establecimiento agropecuario Yuchan, ubicado a 30 kilómetros de Joaquín B. González en el departamento Anta. Allí conocimos cómo trabaja la consultora Gauchos en el asesoramiento integral del campo que pertenece a la familia Cañizares. Conversamos con los responsables de la consultora Juan Pablo Caro Checa y Javier López López sobre el armado del sistema ganadero desde cero y su organización productiva y comercial, de la producción con recría pastoril y terminación a corral y la importancia de la planificación como eje del crecimiento. Por otro lado, el representante técnico y comercial en el NOA de Tecnal, Fernando Ailán, nos explica cómo trabaja su empresa articulándose con la consultora Gauchos para la asistencia técnica que brinda en este campo y la provisión de insumos para la formulación de las diferentes dietas. Además, nos dio precisiones sobre la tecnología Silk, un sistema de provisión de premezcla líquidas con enormes beneficios para la actividad ganadera. Junto a técnicos de la firma Tecnal, visitamos el establecimiento agropecuario Yuchan, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Joaquín B. González, en el departamento Anta, en el este de la provincia de Salta, lugar donde se lleva adelante un emprendimiento ganadero a gran escala y que tiene el asesoramiento integral de la consultora Gauchos, cuyos titulares son el ingeniero agrónomo Juan Pablo Caro Checa y el médico veterinario Javier López López. Con ellos dialogamos en el lugar sobre las características generales que tiene este campo y el rol que desempeña en ese sector la consultora Gauchos. La verdad que es un proyecto de cero. Eran lotes agrícolas, desmontes agrícolas, donde empezamos a hacer las implantaciones de pasturas y luego en uno de esos lotes se hizo todo lo que es la parte de corrales e instalaciones ganaderas. O sea, consta de hoy por hoy de 40 corrales. En los próximos meses se está haciendo una ampliación hacia 60 y luego 80 corrales con una instalación, una manga ganadera de manejo de los animales. Todo lo que eso implica es hidráulico, es una manga de metal con una casilla de hospedar, toda con balanza y todo un manejo hidráulico. Se está trabajando inclusive también con todo lo que es caravana electrónica, se lleva todo lo que es un control individual de los animales. Acá hay una inversión muy importante para haber desarrollado toda esta infraestructura. ¿Cómo es que la consultora Gauchos se involucra justamente en este trabajo? Bueno, la verdad que es un asesoramiento integral en este caso por parte de la familia Cañizares, quien nos invita a participar de este proyecto. La verdad que es un proyecto muy lindo, muy interesante, en donde uno, bueno, tiene la posibilidad, gracias a Dios, de hacerle un manejo integral desde lo que son la planificación y las compras hasta todo lo que es el armado de la cadena comercial de ventas y, bueno, y todo lo que eso implica en el medio de todo el manejo técnico, sanitario, nutricional y todo lo que sería la parte en sí ya del manejo en sí de lo que es el feedlot, ya que es un feedlot comercial, donde están permanentemente y durante todo el año ingresando y saliendo animales con una venta semanal. El ciclo comienza, como vos bien decís, con la compra de los animales. Nosotros, dentro de lo que es el esquema de la consultora, tenemos gente que está buscando animales, especialmente en la zona litoral, aunque también compramos la parte de la zona de cría de acá de la provincia de Salta.
Pero bueno, ahí arranca el esquema productivo porque estamos buscando animales que sean adaptados a la zona nuestra, al Chaco salteño, que sean de buena genética para que acá después puedan transformar todo lo que sea comida en kilos de carne y buscamos que también sean de campo sano. Una vez que llegan acá, se los descarga, tienen un periodo de adaptación, digamos, para bajar el estrés post-viaje, que en el cual también los ayudamos no solamente con, digamos, no solo con no trabajarlos, sino que a su vez llegan y se los rehidrata con sales rehidratantes que utilizamos, con vitaminas y minerales y algún probiótico que tiene. Entonces con eso tratamos que el animal, digamos, baje sus decibeles, como se dice, y quede, digamos, en condiciones de empezar a producir. Al día 5 aproximadamente de su llegada, se le hace lo que nosotros llamamos un protocolo de sanidad 1, donde se hacen vacunas clostridiales, vacunas contra enfermedades respiratorias, el antiparasitario. También se hacen algunas tareas, digamos, de manejo, como puede ser un descornen en los casos que lo necesiten. Bueno, posteriormente pasan a los corrales de recepción, donde, digamos, no se mezclan las tropas para evitar, digamos, para que vamos conociendo en realidad qué es lo que va pasando con cada una de ellas desde el origen. Al día 20, entre el día 20 y el día 30, seguimos con el protocolo sanitario donde se hace lo que llamamos sanidad 2, donde hacemos la segunda dosis de enfermedades clostridiales y enfermedades respiratorias, donde hacemos también hay una homogenización de animales, donde empezamos a mezclar la tropa y separamos por sexo, porque también compramos machos y hembras por una cuestión comercial. Y ahí pasan a los corrales donde empiezan lo que es la dieta de recría. De allí estarán, dependiendo del peso que tengan, estarán más o menos entre 90 y 120 días, hasta que posteriormente, cuando llegan un peso estimado de 280, 320 kilos, en promedio de 300 kilos, vuelven acá donde los clasificamos y pasan a lo que es la terminación. Después de 70 días aproximadamente, esos animales saldrán ya gordos a la venta, con un peso promedio de 360, 370 kilos, para lo que es mercado interno. Y bueno, si nos toma un poquito más de tiempo, también sacamos para mercado de exportación, donde salen de 450 kilos. Aquellos animales que en el verano son recriados a pasto, porque acá hoy estamos haciendo un sistema de recría a pasto con las pasturas en estado vegetativo, o sea, en verde, es básicamente el mismo esquema, solo que antes de llegar, digamos, antes de ir a pasto, nosotros hacemos toda una vacunación contra la enfermedad, contra el síndrome de tristeza bovina, contra anaplasma y babesiosis. Cuando llegan a su peso, a un peso para empezar la terminación, o cuando termina la temporada de pasto vegetativo, o sea, la finalización del otoño, pasan al feedlot a terminar su recría o a pasar a terminación.